Jaj, de szép virágok vannak a réten, Peti, ne nézz ilyen mérgesen, Tomi, ne beszélj csúnyán a réten, Kata, ne büfögj olyan hangosan. Jaj, de szép virágok, jaj, de szép. Na 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 na. Annika mondja, sokat vakarom a seggem, Blanka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten. Cuenta con exhibiciones permanentes y temporales. La exhibición permanente se divide en 10 salas principales. Se comienza con la sala introductoria, que presenta el poblamiento de América, el área del mapa de ubicación de Mesoamérica, la sala de tecnología e instrumentos, para luego encontrar las salas del periodo preclásico y periodo clásico, que incluye la sala de Jade, la sala del sitio arqueológico Tikal, el área de monumentos, la sala del periodo postclásico, para terminar con la sala etnológica. El Museo Nacional también cuenta con una colección de objetos prehispánicos, que es la más importante de Mesoamérica. Dicha colección consta de 20.000 piezas aproximadamente, entre vasijas, incensarios, vasos, estelas, ornamentos, entre otros, lo que facilita mostrar la secuencia histórica de la época prehispánica en diferentes regiones del país, en los periodos preclásico, clásico y posclásico. Asimismo, esta se complementa con una colección valiosa de textiles del siglo XX, de aproximadamente 4.000 piezas de diferentes aldeas, municipios y departamentos del país. Además, se cuenta con una colección de objetos y fotografías etnográficas del mismo siglo. Cuenta con una riqueza en tejidos y textiles empleados por los pueblos mayas actuales, los cuales se presentan en el salón dedicado a temas etnológicos. Incluyen indumentaria actual de los indígenas guatemaltecos, San Sebastián, Huehuetenango del pueblo Mam, San Pedro La Laguna, Sololá del pueblo Sutujil, entre otros. Contienen diversos ejemplares de escultura monumental del periodo preclásico y clásico. Predomina el uso de piedra caliza en las tierras bajas y basalto en la costa sur y el altiplano. Se esculpieron estelas, dinteles y escalinatas con temas variados, paneles, tronos y altares. Hay unos que tienen forma circular, que se colocan frente a las estelas. No se conoce con certeza su intención, pero se asocia con la religión.